Chaguaya es una pequeña población ubicada en el suroeste de la ciudad de Tarija, a unos 60 kilómetros de esta. Chaguaya se encuentra en la provincia Aniceto Arce. La Virgen de Chaguaya es una representación de la Virgen María, Madre de Jesús, que es venerada en esta población y por sus fieles peregrinos alrededor de todo el departamento. En Tarija y en el área de su influencia es llamada con mucho cariño y respeto como la mamita de Tarija. Cuenta la leyenda del escritor René Aguilera Fierro que una pareja de pastores allá por el año 1750 volvía de su recorrido comentando sobre la difícil situación que les había tocado vivir por la sequía de ese año. Estaban esperando un milagro. Cuando cayó la noche y apresuraban el paso con sus cabras y ovejas, de pronto divisaron ambos sorprendidos un místico resplandor. Curiosos, se detuvieron para luego dirigirse hacia la luz. Conforme se acercaban a esta, se hacía multicolor y los rayos se mezclaban dando una visión realmente maravillosa, que era la figura de la Virgen María en la copa de un molle, árbol típico de la zona. Quedaron tan deslumbrados que cayeron al suelo de rodillas exclamando a los cielos, «Mamita mía, virgencita mía, bendito sea Dios». Al levantarse, la imagen ya no estaba. Al día siguiente, fueron al lugar de la aparición y ahí estaba la imagen. La tomaron y se la llevaron a su rancho para colocarla en un lugar de preferencia. Una vez que los vecinos se enteraron de lo ocurrido, acudieron a la casa de los pastores para venerar a la Santísima Virgen. Se encontraron con que la imagen había desaparecido. Rápidamente, todos fueron al lugar de la aparición. La imagen reposaba sobre el frondoso molle, envuelta en un rayo de luz, y de rodillas oraron toda la noche. Y se fueron acoplando más lugareños con antorchas y hogueras para acompañar a la Virgen y le prometieron construir una capilla en ese mismo lugar. Al amanecer, los pobladores edificaron la primera capilla donde se veneró la imagen de la Virgen de Chaguaya. En la década de 1990 se construyó el actual santuario, que fue declarado basílica. La devoción hacia la Virgen de Chaguaya está ampliamente difundida en el suroeste de Bolivia, tanto entre locales y departamentos vecinos, e incluso entre habitantes del norte de la Argentina. Entre el 15 de agosto y el 14 de septiembre, una gran cantidad de creyentes se dirigen en peregrinación desde la ciudad de Tarija. Una larga columna de creyentes inicia su caminata desde la ciudad de Tarija, empezando el paso desde el puente peregrino. Cada uno con mochilas y provisiones enfrentan el largo recorrido de 60 kilómetros que, tras unas 12 horas de un largo caminar, por una ruta de peregrinación que atraviesa los valles, llegan hacia el encuentro con la fe. Una vez que el devoto ha llegado a los pies de la mamita, asiste a misa, siendo esta una de las principales características de un peregrino de Chaguaya.
Luego recibe la tradicional pisada de la Virgen. En el pueblo se puede degustar de platos típicos, jugos de caña y las tradicionales chirriadas, una especie de tortillas de maíz dulzonas que también se pueden encontrar en el lugar. También se encuentran tamales y el chancho al horno. Después de haber recibido la bendición de la Virgen de Chaguaya, los fieles vuelven a sus hogares fortalecidos en la fe y prometiendo volver al año siguiente. Bien, esta noche vamos a hablar sobre Chaguaya en tiempos justamente de pandemia. En este caso, en 2020 hemos tenido una situación que realmente ha afectado no solo a nuestras fiestas religiosas, sino también a todos los sectores que trabajan tanto economía, religión, costumbres y demás. En esta oportunidad vamos a estar con el padre Jorge Luis Machicao, que nos va a explicar un poco justamente sobre la festividad de Chaguaya y cómo la vamos a vivir este 2020. ¿Cuáles son las diferencias también que ha habido desde el 2019 al 2020 en esta festividad? Un gusto tenerlo con nosotros, padre. José, para mí es un gusto. Buenísimo, padre. Nos gustaría que pueda comentarnos un poco de qué es lo que se vive este 2020 en Chaguaya. ¿Cuáles han sido algunos de estos cambios trascendentales que hemos tenido del 2019 al 2020 en esta festividad? El cambio fundamental es que se ha tomado la decisión de hacer la peregrinación del 15 de agosto al 15 de septiembre de manera virtual, es decir, adecuándonos a las nuevas circunstancias. Como no es posible que lleguen los peregrinos de manera presencial, ya nuestro obispo, las fiestas más importantes, las ha recomendado y las ha presentado que las hagamos de manera virtual. Por lo tanto, la fiesta de Chaguaya se mantiene de 15 a 15, pero la forma es a través de manera virtual. Es decir, se están celebrando Eucaristías acá en el santuario y está siendo retransmitida por las redes para que los demás feligreses puedan participar de esto. Entonces, esa es la diferencia fundamental, porque no hay permiso para ingresar al santuario y a la comunidad de Chaguaya por esta situación de la pandemia, y hemos tratado de adecuarnos para que, si no puede llegar el peregrino acá, al menos pueda ver la imagen, la pueda sentir a través de las redes. Evidente. El trabajo de las misas también se está realizando de manera virtual, tengo entendido. ¿Cada cuánto están habiendo estas misas virtuales y por dónde se están transmitiendo? Bien, hemos empezado, que es santuariodechaguaya.org, que está vinculada ya sea al Facebook o también a Instagram o a YouTube. Y las misas las estamos transmitiendo a través de Facebook, del santuario. Y los horarios normalmente son todos los días 11 de la mañana y 7 de la noche. Solo el domingo también a las 5 de la mañana. Y a esta transmisión que estamos sacando acá del santuario se suman algunos canales de televisión y algunas radios también. Y algunas otras páginas se están conectando a Facebook del santuario.
Conviene distinguir también que en este sentido se está invitando a que cada día venga una parroquia aquí al santuario. Por ejemplo, hoy día vino el padre Alexander, que es el rector de la capilla de San Juan de Dios. Mañana está la parroquia San Roque con el padre Garbi. ¿Qué queremos con esto? De que al menos un día, cada día haya una parroquia, que vengan muy pocas personas en representación de toda la parroquia o esa comunidad parroquial y pueda celebrar la Eucaristía acá. Y desde aquí se pongan en conexión con la parroquia donde están ellos. Buenísimo, padre. Coméntenos un poco de su experiencia, de cómo ha sido esta transferencia para usted del ámbito normal al virtual mediante la primera misa que usted ha tenido. ¿Es más fácil, más difícil? ¿Se siente ese cambio evidente en la fe? ¿Cómo considera la situación que estamos viviendo respecto a lo presencial versus lo virtual? Hay bastante diferencia, también hay una gran sensibilidad de la mayoría y está contento porque muchos querían llegar, ver a la imagen, como alguno me decía. Yo llegaba a Chaguay y me sentaba ahí a mirar a la Virgen, a contemplar, a orar, y ahora no voy a poder. Pero con estos medios virtuales sí están pudiendo observar, meditar desde su casa. Para mí es bastante la diferencia, muy significativa, creo, para todos los sacerdotes. Es un desafío, porque hay otros aspectos que hay que cuidar justamente desde una transmisión, desde la red, hay otras preocupaciones, pero también hay una gran satisfacción porque la gente participa, la gente también siente, vibra, y eso es lo importante, ¿no? De tratar de ir más allá de del espacio o de la distancia física para entrar en sintonía con Dios y también con la Virgencita de Chaguay. Así es, padre. Nos gustaría que nos comente un poco para la gente que se está informando recién de qué es la festividad de Chaguaya, cómo ha iniciado, que nos comente un poco del santuario, siendo de que en esta oportunidad, si tenemos personas extranjeras, no lo van a poder ver más que quizás por el tema virtual. Entonces, ¿cómo es el santuario de Chaguaya? ¿Cuál es el origen de esta festividad? ¿Cómo ha iniciado todo esto? Bien, la Iglesia celebra ya el 3 de agosto la fiesta de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Y aquí hay un relato histórico que ya del 1789 se habla que en la comunidad de Chaguaya ya había una presencia especial, como una gruta, todo este asunto. Y después se ha ido vinculando. Ya hay una leyenda de la aparición de la Virgen de Chaguaya acá en un molle que se ha ido manteniendo y también se la sigue continuando. Desde ahí se ha hecho ya varias capillas pequeñas en las iglesias, templos, y estamos en la tercera ya. Hubo una pequeña, después una más grande, después una tercera todavía, y ahora en la década del 60 tenemos el templo actual que ha sido construido y es en el donde está ahora el santuario. Por lo tanto, Chaguaya para nosotros que estamos caminando es una experiencia mística, lo estamos últimamente enfatizando como un camino de fe, donde el peregrino puede vivir su promesa, esa promesa que hace la Virgencita de venir acá para alimentarse de Dios, como ella también decía, sí, Dios, y después volver a su casa, renovado, transformado. Entonces, hay la fiesta de la Virgen de la Asunción, que está ligada, y por eso acá en Chaguaya, esta fiesta ya lleva muchos siglos de celebrarse, y también ya ha sido extendida. Antes era un día, he podido alargarse un poco más, después era hasta el 6 de septiembre, después ahora ya era en el estilo chico que llamamos el 8, y últimamente se ha creado de un mes, como es bastante la afluencia, del 15 de agosto al 15 de septiembre, a abrir especialmente el atrio del templo y todo más para celebrar ahí las Eucaristías por la gran cantidad de personas, ¿no? Por lo tanto, es un mes para dedicado a la Virgen María, bajo la advocación de Chaguaya, que la Virgen Asunta a los cielos. Así es, realmente importante saber y conocer de la historia, el origen de cómo ha surgido todo esto, que ahora es parte, ¿no?, de realmente muy unido a la cultura tarijeña. Padre, ¿qué medidas de bioseguridad están trabajando ustedes allá? ¿Cómo está viviéndose allá en Chaguaya? Aparte de que sabemos de que no hay peregrinos, usted nos decía que hay diferentes iglesias. ¿Qué medidas más están llevando entre ustedes allá en el santuario? En coordinación con las autoridades,
sanitarias, civiles también, tanto de la alcaldía, de la gobernación y también de la comunidad, se ha establecido un protocolo. Y dentro del protocolo está claro que solo pueden ingresar 6 personas, por decir, para celebrar la Eucaristía directamente de la parroquia. Y también personal básico para mantener el santuario acá. Por lo tanto, hablamos entre 10, 12 personas que estarían acá. Lo que queremos es justamente sumarnos a esta decisión de precautelar la vida de nosotros como también de los demás. Por lo tanto, nosotros seguimos lo que ya está establecido, desde la limpieza de las manos, al ingreso, de los pies, todo lo que ya estamos viviendo en otras instituciones, que hay un protocolo básico, en el santuario también están. Cabe distinguir que también al ingreso de la comunidad de Chaguay del pueblito, también hay un control policial bastante estricto y también con las medidas de seguridad. Por lo tanto, tenemos el control y al mismo tiempo en el santuario colombiano. Y tratamos de mantener la distancia, el uso de barbijos, ya lo que ya es más común para cada uno de nosotros de aquí en el santuario. Solo cuando no hay gente o no hay personas después que hemos hecho las desinfecciones, sí estoy yo con los que estamos conviviendo acá, y ahí sí podemos celebrar la misa, especialmente yo como lo hice hoy día, y así en el barbijo, ¿no? Porque no hay personas, sino los que convivimos acá. Así es, padre. Es bueno saber de que se está trabajando, se está manteniendo esta costumbre, esta tradición tan importante que es parte también de los tarijeños. Hay mucha gente que, como usted lo decía, está ligada mucho a la fe en que tienen a la Virgen y que hacían siempre la caminata todos los años. En esta oportunidad no se les está dando esa oportunidad, quizás por obvias razones, ¿no?, de la pandemia, el virus. ¿Qué mensaje les daría usted a estas personas que en este año no están pudiendo manifestar su fe mediante la caminata normalmente anual que se tiene? ¿Qué mensaje le daría a las personas en este momento de pandemia, de también situación difícil? ¿Qué mensaje les daría para mantener esa fe centrada? El lema que hemos escogido para las otras fiestas grandes como San Roque, San Bernardo y San Lorenzo es: no tengas miedo, no temas, soy yo. Las palabras de Jesús a los discípulos que estaban en la barca atemorizaban. Y por eso hemos escogido también el lema: que en familia unidos en oración y la Eucaristía para la solidaridad. Por lo tanto, les invito a mantener viva su fe, su confianza en el Señor, que tengan ánimo, que no se desanimen. Esta situación va a pasar y que también, no, porque superemos el espacio y el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que llegar a Chaguaya de otra manera, ya no es de la forma de la tradicional caminata, sí a través de los medios virtuales, que no deje que esta imposibilidad física te impida conectarte también con este lugar tan significado para ti. Por lo tanto, conéctate con Chaguaya, vive tu fe, vive la Eucaristía, entra en sintonía con la Virgen María y mantén tu fe y tu devoción. Esto va a pasar, ya llegará el día en que vas a llegar aquí al santuario. Ahora lo puedes hacer por el medio nada más virtual, por lo tanto también es una invitación a que te recrees y también te renueves y te adecues a estas nuevas formas. Y es una oportunidad también para que tu fe, que puedes vivirla desde tu casa, en familia, te conectes con Chaguaya. Yo creo que ahora es este desafío que tú tienes que superar, ya de la distancia, del tiempo, es justamente sentir la presencia de Dios que está contigo, la Virgencita que está contigo también en tu familia, y aquí el santuario también que está presente a través del estudio virtual, para que tú puedas mirarla, a la Virgen María, tu luz en tu vida y también en tu familia. Buenísimo, padre, realmente inspiradoras las palabras que nos brinda. Y es así, realmente hay que mantener esa fuerza, hay que mantener esa esperanza y saber, como usted dice, de que todas estas cosas van a tener un tiempo y van a pasar. Como últimos detalles ya, padre, sabemos de que el 15 ha sido vísperas. En ese momento usted se ha movilizado de Tarija allá, usted ya estaba allá en Chaguaya. ¿Cómo va a ser también el final de la festividad? ¿Cómo se está planeando todo esto? Aparte de lo que usted decía, además de los medios virtuales, además de las medidas de bioseguridad, ¿cómo la están pasando allá en la misma comunidad las personas que están viviendo allí? ¿Cómo ha sido este tema de las vísperas allá en la comunidad? Más que todo es lo que me gustaría saber.
Vinieron las autoridades al inicio, que era normal, un poquito más de gente en ese sentido, pero la comunidad está también muy cercana, no ha ingresado al templo, querían entrar varios, o al santuario, porque es bastante grande, pero lo han podido seguir, y ha sido algo muy corto también en ese sentido, ¿no? Se ha vivido con mucho amor, con mucha devoción. Para mí ha sido muy significativo que nuestras autoridades civiles estén dirigiendo el rosario, tanto a las religiosas como a las civiles, ver a un alcalde, ver a nuestro gobernador rezando también por su comunidad que le ha sido encomendada, también que los mariachis se expresen con su música, con el canto, como todos los años, la Virgencita de hoy a nombre de muchos, ¿no? Entonces, se ha vivido con intensidad, creo, acá, y mucha gente ha podido ver también, porque es un desafío usar las cámaras y las distintas imágenes que reflejan esto, ¿no? Entonces, se ha vivido, yo creo, bastante de devoción, y no nos olvidemos, estamos en el cuarto día de la fiesta y son 30 días. Todavía queda la peregrinación juvenil, que ya el padre de Marco con la pastoral juvenil están preparando un estilo distinto para que el segundo viernes más jóvenes también se conecten, entren en esa peregrinación virtual, y así después ya para el 15 de agosto también cerrar como está tradicional también la fiesta de la Virgen de Chahuaya, con lo que está planificado la Eucaristía y la tradición. También un punto importante que tal vez convendría resaltar, que la comunidad también se ve afectada económicamente por esto, pero se ha tomado la decisión a través de las instancias de planificación que tenemos para que ellos puedan hacer llegar con un sistema de delivery las chirriadas y otras masitas hasta Tarija. Por lo tanto, ellos ya se están organizando para recibir los pedidos y creo que dos veces en la semana van a llegar a la ciudad con los protocolos de seguridad justamente para que también algunos se puedan deleitar con las tradicionales chirriadas y masitas típicas de acá del sector de Chahuaya. Así es eso también, ¿no? Porque el tema de la festividad no solamente trae a la Virgen, a la fe, sino que hay muchas personas que se acercan también, incluso viendo el ámbito turístico, ¿no? Y todos estos sectores han sido afectados de manera muy fuerte, ¿no? Como les decía, a veces incluso personas extranjeras llegaban hasta Chahuaya por conocer el santuario, por conocer parte de esta cultura, como es también la cultura de Tarija. Es bueno saber de que se está trabajando todos estos temas. Padre, aparte de la festividad de Chahuaya, sabemos que estamos también en tiempos de otras festividades como es San Roque o demás. ¿Se están viviendo estos mismos parámetros de bioseguridad? ¿Se están viviendo situaciones similares para la fiesta de los otros patronos? ¿O cómo se tiene información de ello? Sí, había un acuerdo entre la calle de nuestro obispo y que justamente la institución en la forma virtual. Chahuaya tiene una peculiaridad, me parece, por eso se aprobó el protocolo, porque normalmente San Roque, también San Lorenzo o San Bernardo, están celebrando de manera virtual las distintas actividades. En cambio, en Chahuaya sí se ha pedido y se ha organizado con esa venia que difiere un poco de las demás, que vengan acá entre 6 o 10 personas para celebrar desde acá, porque a nombre de todos los demás, ¿no? Porque no nos olvidemos que Chahuaya tiene un alcance departamental y más grande todavía, también tiene una obra nacional e internacional. Entonces, en este sentido, el criterio es claro. No hay forma más que celebrar de manera virtual, con la peculiaridad de Chahuaya, justamente para hacerlo de manera virtual, es necesario que vengan pocas personas, venga el sacerdote, celebre y se entre en conexión con los demás. Así es. Es muy bueno saber entonces de que la festividad se está manteniendo a pesar de las dificultades. Tenemos medios para estar ahí presentes con la Virgencita de Chahuaya, conectados también con el santuario, con esa fe tan importante que todos los años se hace presente y que en esta oportunidad quizás la vamos a vivir diferente, pero como ya lo decía en su mensaje el Padre, vamos a tener la oportunidad de tener nuevamente la posibilidad de estar juntos. También interesante lo que nos comentaba Padre del servicio de delivery que van a tener, de que se están respetando las normas de bioseguridad, de que hay realmente ese aprecio, esa fuerza en todos estos puntos.
Es por eso, Padre, que le agradecemos esta noche por habernos brindado esta información tan importante y por hacernos conocer cómo se vive Chawaya este 2020 y saber que esa fe no se está perdiendo. Realmente muchísimas gracias por esta oportunidad de tenerlo esta noche. No, gracias a ustedes por hacer llegar a más personas al Guito de Chawaya. Simplemente insistir que también todos los días, como parte de la festividad de Chawaya, tenemos una pequeña reflexión de 3 a 5 minutos hecha por los sacerdotes de Tarija. Hay distintos mensajes, cada día sale uno. Ya estamos en el cuarto día, que he sido meditando los dogmas de la Virgen María, y mañana empezamos a través de las virtudes, que son la fe, la esperanza y la caridad, y así sucesivamente cada día. Les invito a que estemos expectantes y nos unamos, ¿no? Un minutito con Chawaya, con la Virgen, y también para ir creciendo y alimentando. Muchas gracias, Padre, y será pues hasta una próxima oportunidad de que tengamos, ya como se dice, la posibilidad de estar todos juntos también en Chawaya, allá en el santuario, y con ustedes también, que son justamente los representantes de esta festividad, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando entonces, Padre, y mil veces otra vez, muchas gracias por esta noche haber podido acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias.
Chaguay es una tradición que, a pesar de las situaciones difíciles, se sigue llevando a cabo, porque la fe de sus seguidores no tiene barreras ni límites. Mantengamos la fe y tengamos confianza en que pronto podremos reunirnos nuevamente en este maravilloso encuentro con lo divino y con nuestra cultura y tradición. Será hasta una próxima ocasión. Esto fue Zenit, difundiendo la cultura desde lo más alto. Virgen morenita, Virgen milagrosa, Virgen morenita, te elevo mi cantar. Son todos en el valle devotos de tu ruego. Son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el valle devotos de tu ruego. Son todos peregrinos, señora del lugar. Virgen morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina. Así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina. Así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor.